Según estadísticas de la Policía Municipal de Tránsito de Escuintla, 2.400 vehículos del transporte pesado pasan cada día por esta ciudad, a los que se le suman 450 buses extraurbanos y otros 120 buses colectivos, lo que ha motivado a las autoridades a ordenar el tránsito. En el cual también tenemos nosotros, estamos estudiando el corredor que vamos a utilizar para poder liberar todo el tráfico, que es bastante, bastante lo que sale de estas colonias que se dirigen al antiguo Ingenio del Salto. Por tal razón, suplicamos la paciencia, ¿verdad?, ya que se nos viene una temporada escolar bastante fuerte. En total son 14 semáforos con los que ahora controla el tránsito la PMT, pero según líderes comunitarios hace falta por lo menos 2 pasos a desnivel para mitigar el aumento de vehículos en la ciudad. Estas cosas son las que veamos que también son prioridades, ¿verdad?, porque vamos a prevenir muchas cosas, ¿verdad? Entonces, si es del gobierno que le toca que hacer esto, pues entonces hay que tomar acciones con el gobierno, y aquí están los alcaldes para que también al conjunto con todos los consejos comunitarios de desarrollo trabajemos y veamos lo mejor para Escuintla. Además, para favorecer el tránsito, las autoridades analizan la restricción para el paso del transporte pesado en determinados horarios y también tener calles con preferencia de vía que serían controlados por agentes de la PMT. Se está estudiando desde el año pasado, tenemos ya un documento en lo que es el Consejo Municipal, está en su estudio para poder restringir el horario del transporte pesado en lo que es la avenida Centroamérica. Desde Escuintla, por una Guatemala en paz, informó Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión.